Este video fue gracias a la votación de la comunidad de YouTube. No olvides participar y activar la campanita para que te avise de mis videos. En el episodio anterior abordamos la peor escena del episodio 1. Te recomiendo verlo para que sepas por dónde voy con estos videos, ya que en ningún momento intento ser un hater ni mucho menos. Las reglas para seleccionar una escena del episodio 2 fueron las mismas que en el video pasado, es decir, la escena es muy larga y no aporta nada, la escena rompe la narrativa de otra, demasiado fuera de lugar y el humor destruye el mensaje. Basándome en esos 4 parámetros fue bastante complejo seleccionar una escena. Muchos me comentaron en el video anterior que sería la de Odio la Arena de Anakin. Y aunque no lo crean, no escogí ningún momento romántico, ya que dichos momentos, a pesar de ser un tanto tediosos, pues nos daban pie a los eventos del episodio 3, es decir, lo del embarazo de Padme, y sobre todo la caída de Anakin al lado oscuro. La escena de hoy, al igual que la pasada, tiene un punto 4 muy fuerte, es decir, el humor destruye el mensaje, y estoy hablando de la fábrica de droides en Geonosis. Esta escena dura aproximadamente 7 minutos y nunca me había dado cuenta de que no es tanto hasta que hice este análisis. Sin embargo, se siente bastante larga por un personaje que desde la trilogía original venía siendo un tanto molesto, es decir, C-3PO. Además, cabe destacar que toda la escena va de un jalón, no nos brincamos a otras tramas. Esta escena tiene 4 personajes en escena divididos en 2 arcos, si se le puede llamar así. Uno es el de Anakin y Padme, que está bien logrado y tiene CGI no tan malo, como lo es el de C-3PO y R2-D2. También quiero dejar en claro que no vengo a criticar el CGI usado en la escena, porque no creo que a más de 10 años del estreno de esta película sea justo juzgarla de esa manera. El arco de Padme y Anakin realmente no lo voy a mencionar, y nos centraremos en los droides. No sé si te has dado cuenta, pero en esta escena tenemos al R2 más desleal y molesto, nada que ver con el droide fiel que se planteaba en las películas anteriores. De igual manera, esta sería la primera vez que estos icónicos droides trabajarían en equipo. Claro, si arrojar a tu compañero un vacío se le llama ser equipo. Y todo lo malo empieza aquí. Mientras la escena trata de demostrar el gran poder de la Federación con sus droides de batalla, producidos en masa en una enorme fábrica, la visión se centra en C-3PO cayendo y haciendo cosas anatómicamente imposibles para un droide de protocolo. No sé si recuerdas, pero anteriormente veíamos a C-3PO caminar de una manera muy torpe, pues aquí nos demuestran que incluso puede colgarse de los bordes de un droide y hasta sus brazos pueden unirse más de lo que uno pensaría. No sé si recuerdes a TC-14, la droide de protocolo del inicio del episodio 1. Pues esta nos demostraba lo torpes que eran sus manos. Sin embargo, los de C-3PO parecen ser más avanzadas a pesar de ser construido literalmente por un esclavo y un granjero. En fin, otro punto muy criticado en su tiempo fueron las habilidades de R2. Debemos de aceptar que en la trilogía original este droide no vuela por el simple hecho de que la tecnología de la época, es decir, 1977, pues no daba para eso. No le veo el mayor problema a que R2 vuele. A nivel de continuidad, se podría decir que con el tiempo se fue echando a perder y punto. 32 años no pasan en vano. Siguiendo con la travesía de C-3PO, tenemos otra escena aún más extraña, donde su cabeza es arrancada de su cuerpo como si nada y ambos parecen tener una mente propia. No sé si te has puesto a pensar, pero incluso en la actualidad, por ejemplo en el spin-off de Solo, nos demuestran las fragilidades de los droides. El Tri es destruida bastante fácil sin siquiera tocar su cabeza con un láser. De igual manera, los droides B1, si se les vuela la cabeza de cualquier manera, el cuerpo cae inmediatamente, pues C-3PO parece tener la habilidad de las cucarachas y vivir sin cabeza. Por si esto no fuera poco, su cabeza termina en un B1, y esta funciona como si nada. No soy un experto en robótica ni en electrónica, pero dudo mucho que eso sea posible, es como si a tu computadora le metes un componente de consola de videojuegos. En fin, la tecnología de una galaxia muy lejana es desconocida para mí, así que no entraremos en eso, porque, además, su cuerpo también termina con la cabeza de un B1 y de igual manera es totalmente funcional. Bueno, según el droide solo le falta un poco de lubricación. En fin, Star Wars es la saga de las coincidencias. Muy bien, así terminaríamos la escena de este droide, con Anakin y Padme arrestados y un conflicto inminente. Pero recordarán mi lista de parámetros, el punto 2 dice, la escena rompe la narrativa de otra. Pues si adelantamos un poco la película, hasta la mejor escena en mi opinión, es decir, la batalla en el Coliseo, volvemos a saber de C-3PO.
Durante esta batalla tenemos muchísimas muertes, 300 caballeros Jedi fueron a Geonosis y solo regresaron alrededor de 30, al menos eso es lo que nos dice el universo expandido. Y no sé qué maña tiene Lucas, pero después de una muerte más o menos importante siempre mete un chiste. Tras que Yango es decapitado por Mace, vemos a más Jedi morir en manos de los geonosianos y después a Triplo diciendo, mueran malditos Jedi. Les he de decir que esa frase siempre me ha dado risa, ya que demuestra que la programación del B1 sí está afectando a Tripio, de alguna manera, pero no creo que ese fuera el mejor lugar para poner el chiste. En fin, tras todo esto, después de que Yoda los rescata con el ejército clon, tenemos a Tripio siendo reparado por Artu e inmediatamente a Boba lamentando la muerte de su padre. No sé ustedes, pero ese arco de Tripio afectó de muchas maneras la narrativa de varias escenas, demerita la muerte de los Jedi y sobre todo la del pobre Jango. Aunque debo aceptar que no está tan marcado como lo que hicieron con Jar Jar en Naboo. La escena de la fábrica no es para nada la peor de la saga, sin embargo, debemos de aceptar que es un poco fuera de lugar lo de Tripio, y solo lo metieron para hacer el papel que tenía Jar Jar en el episodio 1, o sea, el de payaso. Existen varios medios que nos demuestran que Lucas les hizo caso a los fans y alejó a Jar Jar de los chistes, incluso de toda la película. Es más, le dio el poder para cometer un error peor, el cual fue darle poderes a Palpatine. Sin embargo, la falta de este personaje recayó totalmente en Tripio. Pasando al tema del CGI o el CGI, se nota a leguas que fue para probar lo que podían hacer en un futuro con el episodio 3. Dije que no iba a criticar ese punto, pero toda la escena de Tripio está lograda de manera digital. Por eso lo vemos colgarse de otros droides y caer sin que despedace su carcasa. Fue difícil seleccionar esta escena ya que Anakin y Padme daban mucho material, sobre todo muchas frases como la de no me mires así, odio la arena, te recuerdo como en mis sueños, bla bla bla. Pero noté algo, si te pones a medir el tiempo en esas escenas es realmente corto, es decir, si la juntas todas y es como media película, pero hasta cierto punto de vista, como dice Obi-Wan, están bien distribuidas alrededor de la película, y no me maten por darle un poco de defensa a eso. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es la peor escena del episodio 2 para ustedes? Recuerden dejar sus comentarios y su like si este video les gustó, y siguiendo esta fórmula, el siguiente sábado traeremos la peor escena del episodio 3, la cual me va a dar un dolor de cabeza muy grande, porque tampoco quiero que quede algo muy rebuscado. En fin, muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en la próxima.